Buenas noches, amigos del blues y amigas. Estamos aquí nuevamente en Radio, en Raw Blues TV Present, para una emisión más, para transmitir desde aquí un concierto memorable que sucediera en Chicago en 1999, durante el Chicago Blues Festival. Vamos a presenciar dos conciertos, dos en esta noche. En realidad uno en dos partes, porque Bonnie Lee se presentaba esa tarde, ese mediodía, en el front, no, en el front porno, en el Crossroad Stage, y tenía el acompañamiento de los Gent. Los Gent, la banda más trabajadora de los años 90 en Chicago, la banda de Willie Kane, por supuesto. Ellos sin Willie Kane, misterio, no sé por qué no estaba Willie Kane, pero lo pusieron a Buzz Troyer para reemplazar, así que no hubo faltante ninguna. Como pueden apreciar atrás mío, una nueva, bueno, no una nueva, nos vamos quedando sin escenografías, pero montamos escenografía especialmente para el programa, algunas cosas diferentes, nos vamos quedando sin afiche, vamos a tener que repetir afiche, pero para poder apreciar que la escenografía va cambiando en todos los programas, un poco o todo, pero va cambiando. Comenzamos entonces medianoche, Raw Blues TV Present, esta noche de Gent. Comenzamos con los Gent directamente desde el Chicago Blues Festival. Vamos con ellos. Present to you one of the finest and hottest groups kicking it around the town. The Gents, ladies and gentlemen, let's give it up for the Gents. Come on, let's give it up for them. Thank you.
But for those buying real blues lovers, we're gonna get things rolling. We're gonna kick it off on lead guitar and vocals. How about one time? For Mr. Willie David. Fly away, just
you just how I feel, yeah. I'm trying to tell you people, tell you just how I feel, yeah. Feel so bad, yes I do. My baby gave you a dirty deal. Bueno, ahí estaban los primeros tres canciones, dos instrumentales, donde se destacaban un poco todos, y después se comenzaba cantando el gran Willie Davis, que me hubiera gustado grabarlo a este artista. Estuve a punto de grabarlo, combiné con él para encontrarnos a conversar para grabarlo, y después no apareció, se arrepintió, no sé, no lo pude traer para Buenos Aires para tocar y grabarlo. Una pena, ¿eh? Willie Davis no tiene nada, grabó un disco medio pirata en el Rosa, bien vivo, pero no hay más nada de Willie Davis, una pena total. Pero va a cantar unas canciones más aquí en este gran show que tuvimos el placer de ver sentados del otro lado de la barra, de ese fierro que está ahí, los separadores. Nosotros estábamos del lado de adentro del separador, entre el separador y el escenario, con unos amigos de Buenos Aires, Porcio, Diana y algunos más, sentados ahí, así, como a la distancia que estoy yo de la pantalla. Pista, qué show que vimos, impresionante. Shane Wheeler en una guitarra, Willie Davis en la otra, que está cantando, Bob Stroger, reemplazándolo a Willie Ken, vaya a saber por qué, en el bajo, que va a cantar después, James Carter en la batería, gran baterista de los jóvenes en ese momento, hoy ya tiene unos cuantos años. Aparece en un DVD con Jimmy Barr, en un DVD en vivo en el Blues on Hustle, aparece tocando la batería, gran baterista. En el piano, Kane Baker, que es el que presenta y hace maestro de ceremonia. Y, claro, después va a subir la gran Bonnie Lee. Pero antes que Bonnie Lee llegue al escenario, van a ser unos cuantos temas los Gent, que fue una gloria. Los Gent era la banda más trabajadora de los años 90 en Chicago. Si ibas a Chicago, en una semana podías ver a los Gent tocando 6 veces si querías. Claro que uno no iba a repetir ver a Willie Ken 6 veces a la semana. Pero si uno quería ver a Willie Ken, o sea, te armabas el fixture pensando, a ver, ¿qué es lo que no hay nunca? Bueno, el lunes está fulano que no va a tocar durante toda la semana. El miércoles, ¿quién está que no va a tocar durante toda la semana? Fulano. Bueno, vamos el lunes, el miércoles.
Y los días que no tenemos nada, vamos a ver a Willy Ken. ¿Dónde toca Willy Ken? Era así. El martes, no hay nada el martes. Bueno, ¿dónde toca Willy Ken? En el Blues Chicago. Vamos al Blues Chicago a ver a Willy Ken. El jueves, no hay nada el jueves. ¿A quién toca? El jueves toca Willy Ken. En el Blues on Hampstead. Vamos a ver a Willy Ken. Los domingos la tenía a Molly Lee de invitada. O sea, trabajaba todos los días Willy Ken. Y la banda de Willy Ken, a full también, por supuesto. Y esta era la banda de Willy Ken. Vamos a volver al Chicago Blues Festival 1999, a ese día glorioso, donde por dos horas no movimos el culo del suelo. Estábamos sentados en el suelo. No movimos el culo del suelo por dos horas. Es más, si uno presta atención, en un momento se escucha mi voz que dice: ¡Hey, Willy, larga el escarbadiente! Porque Willie Davis anda con un escarbadiente y cuando va a cantar, lo larga. Y cuando lo vuelve, cuando termina de cantar, va a buscar el escarbadiente arriba del Fender Twin. Lo tiene ahí el escarbadiente, lo había dejado ahí. Bueno, vamos entonces, Chicago Blues Festival 1999, los Gen. Esto es Raw Blues TV Present, volumen 6. Dale. Oh,
Yeah.
Bueno, ahí estaba Willie Davis cantando tres canciones. Impresionante lo de Willie Davis. Después de ese show y después de verlo varias veces con Willie Ken, fue que quería yo decidirme a grabarlo. Después de verlo a Willie Davis en el 290, en el 2001, la noche del destornillador y de la noche que salimos vivos, el perro Borosito es testigo fiel de esa noche. Hay mucha gente mirando este especial de esta noche: Alejandro Bravo, Borosito, Ricardo Muñoz, Oaki, Junior Flores, Daniel Delimaris. ¿Quién más? Ahí por ahí hay alguien más por acá arriba. Diego Blues, Guido de Paraná, que lo vimos más arriba. ¿Quién más? A ver, alguno más que aparezca por acá. Creo que Javier, el ciego Javier Goma también está por ahí. ¿Quién más? A ver, si me estoy olvidando de alguien. No me quiero olvidar de nadie, ya que están todos por ahí. Lorenzo Toto, Pablo Conti. Tengo unos mosquitos acá revoloteando encima mío. Bueno, creo que mencioné a todos los que están ahí, por lo menos los que dieron un aló ahí en el chat. Debe haber más gente seguramente mirando esto y esperando a ver qué es lo que viene a continuación. Bueno, ya leímos los mensajes. Chicago Blues Festival, 1999. Este es el sexto programa que estamos haciendo, ¿no? Si no me equivoco. Exacto. Estuvimos los dos primeros con DVD producido por nosotros, por Blues Special Record. Terry Harmonica Band y Tile Lager. Fueron las dos primeras emisiones. Después vinimos para Brasil con Eddie Campbell en Santa María. Después nos fuimos a Almirante Grau 102. Dos sábados hicimos dos shows del Blues Special Club. Primero Lou Rivel y después Dave Meyer. Y hoy nos fuimos a Chicago, a la ciudad de los vientos, donde todo se originó. Donde fuimos a varios festivales de blues desde el año 94 hasta el 2002. Tuve la suerte de estar en todos. Y son pocos, eran 100 shows por cada festival, vamos a poner, por fin de semana, más o menos, calcular. En tantos años son muchos shows. Este fue uno de los mejores shows que vi en el Chicago Blues Festival de todos los años. Claro, hubo noches gloriosas como la de Eddie Campbell, Luther Allison y Otis Rush en la misma noche, los tres. Jimmy Rogers festejando los 70 años. Me parece que ya sé lo que va a pasar el sábado que viene. Lo voy a poner a Jimmy Rogers tocando Don Home Blues en el Front Porch. Eso que Jimmy Rogers no tiene mucho, porque Jimmy Rogers siempre toca con la banda. Bueno, tengo un show de Jimmy Rogers en el Front Porch con el hijo de un armoniquista el día de su cumpleaños número 70, que también es de los que pueden decir que son los top shows durante los 9 o 10 años que fui al Festival de Chicago. Volvemos al Crossroads Stage, porque en el Festival de Chicago había varios escenarios. Estaba el Front Porch, estaba el Crossroads Stage, estaba el escenario principal. También tenemos alguna filmación del escenario principal. El show de Long John Hunter, muy bueno, también lo tenemos completo. Hay mucho material. Esto no se va a terminar un día para el otro. Creo que se va a terminar la pandemia antes de que nosotros se nos acaben los videos. Y mirá que viene para largo esto, ¿no? Pero tenemos videos para más tiempo todavía. Vamos al Chicago Blues Festival, dale.
on bass guitar. How about a hand for Mr. Bob Strozier? Hey, Bobby. Hey, Bobby. Hello out there. Sorry, I'm the large one of the group here, so I got to let this thing up. I want you to know I am the blues, y'all. I know nothing but the blues. I sing nothing but the blues. And I do have lady problems, y'all. We got thank you.
come to life. Fellas, thank you.
keep your hands off of her. I said, hands off of her. Keep your hands off of her. Well, she's mine, oh mine, matter what you do. Hands off. Keep your hands off of her. I said, hands off my baby. Keep your hands off of her. Well, she's mine, oh mine, matter what you do. Well, I'm gonna do one more. As I say, I am the blues. Are you ready for the blues? I know a lot of you guys and gals from all over the world here to catch the blues. And I'm gonna give you a little song about Chicago. Oh, Chicago blues. Thank you.
Jelly, jelly, jelly stayed on my mind. Jelly, 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 jelly stayed on my mind. Jelly roll gave my mama, right, my papa don't lie. Going to Chicago, sorry I can't take you. Chicago, sorry I can't take you. Nothing in Chicago. Thank you.
Bueno, ahí estaba entonces la parte de los Gent, impresionante, impresionante. Alguna gente pregunta si yo lo filmé esto. No, yo no lo filmé. La cuestión era así: había un loco que yo descubrí en Chicago, tenía una disquería, y en los primeros viajes que yo fui a Chicago, buscaba VHS, videos, que era el momento de los videos. Y yo me había formado escuchando blues en los discos y ver lo que nunca imaginé que iba a ver, me volví loco y compraba videos. Quería comprar todos los videos que existían. Y compré todos los videos que existían. Y en mi segundo viaje, un mes después, no había más videos, eran todos los mismos. Ahí descubrí en una disquería que uno tenía un video del Coppola. Entré a comprar el video del Coppola y le pregunté, ¿no tenés más videos? Compré un video del Coppola medio pirata, con una capa ahí, una tapa medio pirata. Entonces me animé a preguntarle. Y el despeinado, que se hizo famoso así, los amigos que iban a Chicago le llamaban el despeinado. Tenía los pelos parados, Lee. Me dijo, hizo así. Y abajo del escritorio sacó una lista. Una lista que tenía como 10 páginas. Ay, bueno, me saqué la ropa, me saqué todo. Yo acá me voy a tener que instalar un par de horas. Y empecé a mirar la lista y empecé a marcar, a marcar, a marcar, a marcar, a marcar. No sé, traje como 20 horas de 20 de VHS, 40 horas de música. Y al otro, cuando volví a ir a Chicago, otra vez lo visité el primer día y le cargué otras 20, 30 horas de música. Y el tipo se dio cuenta que me podía vender los videos. Y entonces no dormía durante el Chicago Blues Festival y los copiaba todos. Entonces al otro año, cuando yo iba al otro año, podía comprar al tipo las copias de los shows que yo había visto el año anterior. Una joya. De la televisión encima. No de un monigote filmando con el aire, con el sonido del monigote al lado borracho hablando. No, de la televisión. O sea, valían. Uno a uno el dólar. Imagínate. Ahí están. Tengo, no sé, 50, 60 horas en Chicago Blues Festival. Show que, los gloriosos que vi en vivo y que me los pude traer copiados. Bueno, este es uno de ellos. Ya terminó. Ahora tengo que empezar a mover por aquí para poder abrir el otro video. Me voy a poner los anteojos para poder ir al momento que llega Bonnie Lee. Cuando llega Bonnie Lee, no lo puedo abrir. Qué porquería. A ver, ahora sí abrió. Ahí está. Vamos entonces con... Vamos a poner a Bonnie Lee, vamos a poner en punta a Bonnie Lee, a ver si pone en punta. Are you ready? Ahí está, lo pusimos en punta. No sé si estoy apareciendo en la pantalla o no, pero por lo menos ya puse en punta el video, que era lo que me estaba faltando. La parte de los Gents ya había terminado, y ahora estamos en punta. Parece que salió bien, pude poner todo lo que tenía adelante y seguir conversando. Bien, no me apareció nada en la pantalla. Mucha gente en el chat, la vi a Lorena, la fotógrafa, vi mucha gente que se fue agregando después que mencioné a todos los que estaban. Ahora ya el chat se hizo larguísimo, ya no puedo estar buscando a nadie, así que me disculpan, los que no mencioné están ahí y están disfrutando de esta cosa que, yo digo, algunos me dijeron, pero vas a poner todo esto para todo el público y me lo voy a llevar para la tumba, ¿qué voy a hacer? Lo voy a compartir con la gente, ¿no es verdad? Con lo que realmente aprecian esta cosa, ¿no? Así que ahí está, nada de canuto, público, ahí está, para todo el mundo, y quedan además, porque algunos hacen las transmisiones en vivo y después lo sacan, no, esto queda, así que si no lo ves ahora, lo puedes mañana, ¿ok? Para que después no nos digan que somos canuto, ningún canuto, al contrario, siempre fue esta la postura, liberar los archivos propios, para que lo vea otra gente también. Volvemos entonces al Chicago Blues Festival, sin parar, sin bajarse del escenario, sin hacer nada. Un detalle, Shane Wills está tocando con una Gibson, una guitarra bárbara. Normalmente Shane Wills tocaba con una coreana, ¿sí? Pero claro, como tocaba en el escenario, en el Crossroad Stage, Gibson, Crossroad Stage se llamaba después, primero se llamó Crossroad, cuando le vendieron a alguien en el escenario que pagaran alguna cosa, fue Gibson.
Y Jimson, como tenía la tienda durante el festival, le prestaron la guitarra a Jane Wheeler. Alguien más tocó con esa guitarra. Tengo otro video que creo que Larry Gardner toca con esa guitarra también, con la misma guitarra que toca Jane Wheeler. No es la guitarra de Jane Wheeler. Jane Wheeler la hace sonar igual que la coreana que usó siempre. Así como tiene que ser. Willie Davis toca con una guitarra que debe salir $300 en Estados Unidos. Mirá lo que hizo con la guitarra Jay Willie Davis hasta ahora, y lo que va a seguir haciendo, porque ese día Willie siempre fue más rítmico con Willie Ken. Pero claro, no estar Willie Ken y ser el tipo que más tiempo estuvo con Willie Ken, es como que asumió el compromiso de band leader y lo asumió. Fíjate que cantaron tres cada uno, hicieron dos instrumentales, cantaron tres cada uno y no le dieron tiempo a Jane Wheeler a cantar. Cuando llegó el momento, dice, bueno, Jane Wheeler va al micrófono, alguien le dijo al pianista, no hay más tiempo. Llega el Bonnie Lee. Y ahí el pianista dijo, bueno, vamos a llamar a Bonnie Lee. ¿La llamamos a Bonnie Lee? Dale. Are you ready for the lady who is known worldwide as the sweetheart of the blues? How about it one time for Bonnie the Bombshell Lee? Thank you.
Bring it all home to me, 'cause
It's too doggone hot!
I don't think you got on none at all. You want to see? Hell no, I don't want to see. You better meet me pretty, baby. You gonna pull them off? Already got them off. You better meet me pretty, baby. Meet me with no draws at all. Ahí estaba Bonnie Lee. A ver, sí. Ahí estaba Bonnie Lee en el Chicago Blues Festival 1999. Nos vamos. No sé. Están todos como locos. Dicen, no la vas a parar ahora. No la vas a parar ahora. No la voy a parar. Ya está todo preparado para pasar los dos conciertos completos. Así que ya dije al comienzo. Dije que los Jenny van a tocar 50 minutos. O 55, y Bonnie Lee va a tocar un poco de menos de 40. Es lo que hay, no hay más nada. Y es lo que tocaron, porque como está visto, comienza con ella y se va con ella. O sea que no es que la televisión se quedó con algo, el pirata no me copió todo. No. Fue así el concierto. Creo que quedan dos o tres temas más. Un chingui chingui seguro que viene ahora, que me parece. Bonnie Lee. Casi 70 años, me preguntaba ahí cuántos años tenía Bonnie Lee. Casi 70 años Bonnie Lee en este show, ¿eh? Y jodiendo ahí en el final con el pianista. El pianista cuando la presenta, no sé bien qué dice, pero la banda se muere de la risa toda y ella entra y le hace así al pianista, como diciendo, te voy a matar. Así que no sé qué dice Kate Becker cuando la presenta. De Buncher Lee, no sé qué quiere, no sé qué quiso decir con lo que dice, pero alguna cosa como para que la banda se murió de la risa. Jane Wheeler se estalla de la risa cuando el pianista la presenta a Bonnie Lee. Y bueno, Bonnie Lee viene y hace lo suyo. Qué grande Bonnie Lee. La vi muchas veces en el Chicago Festival. Una vez en el palco, en el escenario principal, y después muchas veces con Willie Ken. Era número estable con Willie Ken. La mujer que cantaba con Willie Ken en el Blues of Hunt era Bonnie Lee. Y en los Blues Chicago, alguna vez era Patricia Scott, que debe estar todavía cantando en Chicago, creo que sí. Y algunas otras veces vimos a quién con Willie Ken en el Blues Chicago. Alguna cantante más andaba por ahí. Victa Insara también, sí, ahí está, Victa Insara, también cantaba con Willie Ken. Willie Ken, como tocaba mucho, y siempre tenía una mujer para hacer 4 o 5 canciones en cada set, en cada entrada que hacía, Willie Ken siempre presentaba una mujer cantando unos temas. También dejaba cantar a sus músicos, ¿eh? Pero claro, no sé qué pasó con Willie Ken en este show. Era para estar Willie Ken, porque estaba anunciado los Jen. Pero, vaya a saber qué pasó, lo tuvieron que llamar a Buzz Troll de apurado. Buzz Troll era una seguridad bárbara. Se lo puede ver a Wheeler alguna vez que ya tocaba con Buzz Troll, acercarse y darle algunas indicaciones cuando empiezan a tocar, como diciendo, no, mirá que lo va a hacer, se va a quedar todo el tiempo de primera, o algunas cosas. Se nota eso. Y cuando Buzz Troll va a cantar, Wheeler, ¿qué hace? El mismo papel con los otros. Le dice lo que va a hacer Buzz Troll. Wheeler era el traductor ahí. Y se puede ver. Y los tipos no se pasan los solos, no dicen toca vos, se miran y ya está. Clase total. Por algo se llamaban los caballeros del blues, de Gents, los caballeros de Willie Ken. Eran los caballeros, tocando el blues eran caballeros natos. Vamos entonces a la última parte de Bonnie Lee. Supongo que terminamos acá y volvemos para despedirnos. Supongo que deben quedar 3 temas de Bonnie Lee. Vamos entonces al Chicago Blues Festival, año 1999, en el final de Raw Blues TV Present. Mi nombre es Adrián Flores. Todos los sábados a la medianoche transmitimos en vivo algún concierto exclusivo que tenemos en nuestros DVD que están ahí atrás. Mirá, ahí, a ver, ahí. No, allá.
y allá también, están en todos lados. Y están aquí también en la computadora, por eso lo podemos pasar a través de YouTube. Estamos investigando cómo hacer transmisión en vivo directamente también desde el Facebook, ¿eh? Pero, como decimos siempre, los amigos que nos siguen, lo mejor que puede hacer para colaborar en la difusión de este programa es copiar el link de YouTube y ponerlo en su Facebook diciendo: estoy mirando Raw Blue TV. Así los amigos también se enteran, ¿eh? Ahora ya no, pues ya está terminando, pero es bueno que colaboren, ¿eh? Nosotros no vamos a marcar a nadie, vamos a mantener esa postura de no marcar a nadie. El que quiere, por propia voluntad, comparte el link y lo pone en su Facebook para que más gente se entere de esta patriada, porque es una patriada, estamos liberando nuestros archivos para que lo vean todos, ¿eh? Vamos entonces nuevamente al Chicago Blues Festival. Dale. Yeah, I love these blues. Gonna do these little bitty blues. I wake up every morning, baby, with the rising sun. About me, I got the blues about my baby, and I know he's got the blues about me. He's built up from the ground, and when he come to love in my man, he knows what's going in time. I got the blues about my baby, and I know he's got the blues about me. They say he's gonna quit me, but I won't let it be. Come on with it, ladies. Thank you.
give Kenny Barker a great big round of applause, ladies and gentlemen. Beautiful white teeth, with $1,000 smile. He's got a tailor-made body, won't go out of style. I got the blues about my baby, and I know he's got the blues about me. What's that, baby? You quit me last night. Are you gonna quit me tonight? Uh-uh. We'll see. Sleeping but I won't let it be. Your face is full of frown.
The band a great big round of applause. Love me tonight.
tonight. You know I love you. Place no one above you. Come on and squeeze me. Come on and tease me. Come on and hug me tonight. Tonight. Thank you, ladies and gentlemen. Bueno, se terminó así abruptamente, no había más. En el mismo VHS tenía los 50 minutos de los Yen y los 40, 55 de los Yen, 40 de Bonilí, tenía en el mismo VHS, ¿sí? $30, era $15 la hora que nos cobraba el despeinado. Una inversión, hice bárbara. Otra que meté la guita en el banco. No iba a haber nada. Ahora por lo menos puedo disfrutar. Me acuerdo de lo que vi. ¿No es? En ese momento eran 15 pesos. Dame 10. Este y este. El próximo fin de semana, el próximo sábado, Jimmy Rogers, directamente de Chicago Blues Festival 1994. Un poco más viejo todavía. Jimmy Rogers festejando 70 años. Ese día me saqué una foto con él, o sea, como había estado un año antes en Argentina, cuando fui para allá, me recibieron en el camarino, firmó la revista que le habíamos hecho una entrevista, me saqué foto con él, ¿eh? Jimmy Rogers, entonces el próximo fin de semana, el próximo sábado. No hay más. Ya sé, yo también me quedé caliente ese día. ¿Viste como dice el perro que dice que hay que salir a dar vuelta y ver? Claro, son 100 shows el fin de semana. Y hay 3 escenarios, y después sumaron 4, 5. Cuando el perro fue, creo que había como 5, 6. Cuando yo fui la primera vez, había 3. Y uno que ponía una disquería, que era un tablado nomás. Había 2 que en el front porch, en el Crossroad Stage, que en algún momento había show en los dos. Entonces, tenías que elegir a quién ver. O ver un poco a uno y después ver a otro. Por ahí el show no te atrapaba demasiado el que estaba viendo. Y decías, a ver qué está haciendo el otro en el Crossroad Stage. Entonces caminaba, no sé, 200 metros. Por ahí te tentabas con alguna comida en el camino porque estaban en el medio. O una cerveza. Y llegabas al otro escenario donde había otra banda tocando. Pero, como dije al comienzo, nosotros pusimos el culo en el suelo. Y no nos levantamos por esas casi 2 horas, porque este fue un show atrapante, como hubo otros también, donde nos... Y acá no me voy, no me importa quién está tocando allá, y acá no me voy. Bueno, muchos de esos shows los tenemos ahí y los vamos a seguir difundiendo, así que fique calentito para el próximo sábado. Nos vemos el próximo sábado, medianoche, con esto que se llamó Raw Blues TV Present. Ahora, quedó calentito, ya pongo la radio a funcionar. Chao.